Che, estoy con los muchachos de RDM. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien. Muchas gracias por venir a cubrir el evento, chicos. Este es el cuarto festival que hacen acá de punk. En esta locación la primera vez, pero es la cuarta edición del Punk Rock Fest. Ya tienen un demo que es Luces. Sí. ¿Cómo llegaron ustedes a hacer el demo y estar presentándolo? Bueno, es mucho trabajo, digamos, de banda, de respetar el estilo de cada uno, de cada integrante de la banda. Y mucho trabajo a pulmón, digamos. Es todo trabajo independiente, digamos. Bueno, justamente ustedes están en un género que es el punk, ¿no? Sí. Sí. ¿A todos siempre lo unió la música punk? Sí, cada uno de nosotros, digamos. Esto es lo que los tres, digamos, llegamos a unir ese estilo, el punk, y otros en general, que sería el ska, el reggae, que cada uno, el metal, por ejemplo, que no van, que cada uno de nosotros fue poniendo ese granito en la banda, y de eso sale lo que es RDM, digamos. La función de los tres. RDM. Bueno, no nos matamos mucho con el nombre, son las iniciales de cada uno. Raúl, Raúl, Denny, Mauro. Ah, de una. El otro día leí un artículo en la Gaceta, sí, que ustedes dijeron que se conocieron en un festival de barrio. Sí. Le daba la casualidad que, bueno, uno toca la guitarra, uno toca el bajo, otro la batería. Es algo que es muy difícil de encontrar. Lo que me estaba faltando a nosotros era la batería. Denny quería tocar la batería, tenía una semana y media aprendiendo, y bueno, lo metimos al proyecto. Y ahí cerramos la onda de la banda y la energía, digamos, que deposita cada uno en RDM. ¿Están sacando temas nuevos? Sí, estamos por trabajar ahora, creo que van a ser una última fecha que estamos haciendo, y después vamos a hacer un parate para ver si podemos llegar al disco y con nuevos temitas. Para mí en especial el punk rock es un sentimiento. Qué bueno saberlo. Totalmente. ¿Ustedes cómo lo definan a la música, así como la que hacen ustedes? Sí, nosotros, por ejemplo, te vuelvo a repetir, la base del punk rock lo vivimos con mucha energía, y lo fundamental de nosotros es el feedback con la gente. La música que tratamos de componer tiene que sí o sí llegar a la gente y volver para sentirnos conformes nosotros en el tema de la composición, digamos. Bueno, muchachos, ya para ir cerrando, próxima fecha, algún adelanto. El 21 de este mes hago una presentación de la banda de metal con la que estoy, Golem, en la fábrica de música, y bueno, la banda soporte RDM, por la onda que tenemos entre músicos, digamos. Muchas gracias, muchachos. Un abrazo a usted por cubrir esto. No, de una, muchas gracias. Acaba de pasar RDM.